quieres? Estoy buscando a los salvadores. No sé de qué me estás hablando. Soy uno de los hombres de Brecken, de la torre. Me da igual de dónde seas. Vete echando hostias de aquí o dejaré de ser tan educado. Sé que estáis sacando a gente de los barrios bajos a escondidas. Ayudasteis a una chica, Jade. Creo que será mejor que te largues de aquí. Escúchame. Herí a Rice y ahora me persigue su banda al completo. Me vendría bien un poco de ayuda. ¿Tú? ¿Tú eres el que le cortó la mano a Rice? Sí, y ahora tengo que llegar al sector cero. ¿Cómo te llamas? Crane. Bien, Crane. Te vas a llevar una gran decepción si piensas que yendo al sector cero escaparás de Rice. Pero espera aquí. Aquí hay un tipo que dice que le cortó la mano a Rice. Crane. Sí, eso dijo. ¿En serio? ¿Estás seguro? Ajá, sí. Entendido. Ven aquí. Vale, te llevaremos al otro lado. ¿Cuándo? Ahora mismo. ¿Qué hay del pago? Lo que le hiciste a Rice es más que suficiente pago para nosotros. Ve al túnel derrumbado que llevaba a la ciudad vieja. Llama a la puerta que conduce a las alcantarillas. Alguien se ocupará de ti. Lo haré, gracias. No, tío. Gracias a ti. Ah!
Me reuní con Zeng. Al principio se negaba a hablar conmigo, pero cuando mencioné lo que le hice a Rice, los salvadores decidieron echarme una mano. Me ayudarán a alcanzar el sector cero. Me alegro de conocerte. Soy Hassan. Yo te ayudaré a cambiar de ambiente. ¿También pasaste a Jade? ¿Quién? Es de por aquí. Pelo oscuro, guapa, dura de pelar. Quizá, no lo sé. No siempre preguntamos los nombres. Es un pañuelo. Davut, tenemos que hablar de tu situación. Siento lo del muñeco, pero no podía arriesgarme a que me siguieras. Estos tipos se toman muy en serio sus protocolos. No es justo para Salma. Salma y yo hemos terminado. Esa no es la cuestión. ¿Y cuál es? ¿Qué estás planeando? No olvides que sigo teniendo un arma. Crane, tenemos una regla. Nadie se mete en los asuntos de los demás. Si no sigues esa regla, no puedes pasar. No pasa nada. Bien, de ahora en adelante te quedas solo. La ruta está marcada. Estaré en contacto por radio. Ha sido un placer, amigo. Solo podéis pasar de uno en uno. Y este hombre va primero. Pero acaba de llegar. Nosotros llevamos aquí horas. Yo no dicto las normas. Esperad aquí.
Intentamos mantener el camino despejado, pero podría haber algún infectado que otro. No creo que eso te suponga ningún problema. Hecho. Lo que tuve que hacer, ¿qué puedo decir? El mundo es un lugar despiadado. Thank you.
Brecken. ¿Me recibes? Aquí Crane. ¿Qué pasa, amigo? Di a todo el mundo que se aleje de los salvadores. Me vendieron a Rice y por poco no escapo de la emboscada. Vaya desmadre. Espero que estés bien. No olvides contactar con Troy cuando llegues al sector cero. Allí solo ella podrá ayudarte. Sí. Eso es lo que había pensado. Crucemos los dedos. ¡Malditos salvadores! Los muy cerdos colaboran con Rice. Me emboscaron, pero pude escapar por los pelos. Eso me pasa por confiar en la gente. En fin, vamos allá. Jade, soy Crane. ¿Me recibes? Jade, soy Crane. ¿Puedes oírme? Maldita sea. Bueno, es hora de echar un vistazo. Troy, al habla Crane. ¿Me recibes? Crane, qué alegría oírte. ¿En qué puedo ayudarte? Estoy por tu zona ahora mismo y me encantaría que nos viéramos. ¿Dónde puedo encontrarte? ¿Estás aquí? ¿En el sector cero? ¡Perfecto! ¿Ves un par de torres, una más alta que la otra, con andamios alrededor? Las llamamos nuestra guardilla. Ve hacia ellas, te estaremos esperando. Doctor Camden, ¿me recibe? Aquí Crane. Camden, ¿me oye? ¿Crane? Sí, sí, le oigo. ¿Qué ocurre? Estoy en el sector cero. ¿Está Jade con usted? No, aún no ha podido llegar hasta mí. No es fácil, ya sabe. Tuve que aislarme del exterior por los matones de Rice. Ahora que lo mencionas, ¿está usted bien, doctor? Atrapado en mi laboratorio, pero a salvo. ¿Viene para acá? Aún no, doctor. Tengo que encontrar a Jade y recuperar la investigación de Cere. Después iré a buscarle. Bien, aquí le espero. Mucha suerte, Crane.
Crane, soy Tobias. Tengo un nuevo taller en la ciudad vieja y he avanzado un montón con el machete. Tienes que verlo, tienes que verlo. Ven a verme, ¿vale? Sí, el mismo. Soy Michael. Troy te espera en la guardilla. Me alegro de tenerte entre nosotros, Crane. ¡Crane! Es un placer conocerte. Soy Savvy. Si necesitas cualquier apaño informático, yo te ayudo. Casi he logrado romper el bloqueo de las comunicaciones. Ven, saluda a Troy. Soy Kyle Crane. Me alegro de poder ponerle cara a tu voz. Estás buscando a Jade de Mar, ¿no? Sí, sí. ¿La has visto? ¿Tienes idea de dónde está? Jade, soy Troy. ¿Me recibes? Te recibo, Troy. Jade, soy Crane. Escucha, sé que vas a ver al Dr. Camden, pero su clínica está rodeada de zombies y matones de raíz. Deja que vaya a ayudarte. Crane, aléjate de mí. Cuando oigo tu voz, lo único que veo es a mi hermano. Por favor, escúchame. Verás... El SAI me contrató, ¿sabes? Se suponía que debía averiguar a dónde envió Rice ese informe secreto. Pero eso ya da igual, porque el ministerio contactó conmigo. Iban a bombardear la ciudad. Pero les convencí para que esperaran. Querían esos datos que llevas encima. Tenemos que hallar la forma de hacerles saber que los tenemos. ¡Puto mentiroso de mierda! ¡Jade! ¡Jade! ¡Mierda! Crane. La última vez que hablé con ella, estaba en la universidad. Está al este de aquí. Si hay algo de cierto en lo que dices, tienes que encontrarlo. Encontrar a Jade es una cuestión de vida o muerte. ¡Vete! Crane, una cosa más. Rice ha enviado varios pelotones de choque a la ciudad vieja. Aunque solo llevan unas semanas, están causando muchos daños. Se dedican a asaltar y atemorizar a los supervivientes. Tienen órdenes concretas de Rice para actuar de manera brutal. A Rice le gusta hacerse notar. Cuentan con muchas defensas. Además de su base, están usando dos puestos para almacenar suministros. Por lo visto, ya tienen un buen botín. No me vendrían mal algunos suministros. Nos harías un gran favor. ¿Dónde están los puestos? Uno en un edificio de oficinas. El otro en la emisora de radio. Quizá me pase por ahí. Warehouse.
¿Necesitas nuevo equipo, amigo? ¿Me oye alguien? Soy Dawood. Estoy con un niño pequeño. Necesitamos ayuda. Me han mordido. Me estoy transformando. Por favor. Estamos en un bloque de apartamentos frente a la obra abandonada del distrito Esquina. Se lo suplico, ayuden a mi hijo. Cuesta decidirse, ¿eh?